Hola, buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrada más en mi manía por ver si puedo ser el último en hacer siempre las cosas. Sonic Mania, por fin. Salió hace bastante tiempo ya, hace ya un mes prácticamente en consolas. Fantástico. Pero me estoy esperando al ordenador, a cuando lo sacaran en PC. Y ahora, también aún así me he esperado algo de tiempo. Y luego cuando ya por fin estaba el juego disponible y ya lo iba a grabar, digo, venga, vamos a grabar el juego. No me funcionaba el mando. Y luego creo que han sacado un parche y ya me va el mando. Pero es que utilizo un mando de Play 4 en PC porque soy especial. Porque los mandos de Xbox nunca dan fallos, porque como es Microsoft con todo, digo, no, yo soy especial. Así que eso. Pero bueno, lo importante, Sonic Mania, yo ya me lo he pasado por mi cuenta un par de veces y mola, honestamente. Esta partida es completamente desde el principio. Así que vamos a ello. Los botones aparecen a los de Xbox, no que tenga ninguna importancia y no es que en el juego vayan a volver a aparecer, pero bueno. No hay mucho que decir, supongo que iremos hablando de cosas según empiece esto. Estamos haciéndolo en live stream porque también me encanta tener más distracciones en juegos que necesitan plataformeo más o menos preciso. Pero así, por una parte, como tengo yo el chat, no está en el live stream porque pa' qué, pero lo importante es buscarme excusas para cuando inevitablemente falle, pese a que ya me he pasado el juego y todo eso. Pero hay historia, bueno, historia. Hay introducciones. Y vamos a dejarla. Pero tampoco hay mucho que decir. Salvo que, bueno, es como la intro del Sonic 3 totalmente, vamos. Salvo por los Egg Robo. Que si lo piensas también estaba en el Sonic 3, pero ya. ¡Silencio! Teníamos que escuchar todos ese efecto a volumen súper alto. La historia es más gemas especiales en Angel Island. Porque ¿por qué no? En la isla flotante. Y esa gema sabía siquiera Knuckles que estaba ahí. Hay más gemas que tiene que proteger y no está protegiendo Knuckles. Probablemente. ¡Ah! Me carraspea. Vale. Vamos a la cosa de hacer. Definitivamente esto de hablar y jugar a la vez, seguro que no va a evitar... ¡Madre mía! Ponerme a hablar y me va a dar la tos. Fantástico, me encanta. Profesional forever. Seguro que no va a impedir que haga bien los saltos ni que sepa qué demonios estoy haciendo. Pero bueno. Macho. Bueno, para empezar, se podían haber ahorrado empezar por... Green Hill, oh Dios mío. Esto va a ser muy común. El nivel lo vamos a ver por fascículos. Porque hay fases especiales cada dos pasos. Cada checkpoint es una fase especial, que son las fases especiales del Sonic 3 y Knuckles, básicamente. No hay que olvidar nunca el Knuckles, es importante. Así que habrá que hacerlos a montones. A ver un momento, la estrategia aquí es hacerme siempre primero las grandes. Porque... estos niveles especiales ahora ya no te dan esmeraldas del caos ni nada por el estilo. Hay otras distintas para eso. Pero lo que sí que te dan son emblemas que sirven para alardear mayormente. Pero si te lo haces perfecta consiguiendo todos los anillos, te dan un emblema de oro en lugar que de plata y te sirve para desbloquear extras. Y los extras son importantes. Y podía haber mostrado los menús al principio, pero estaba ya ahí ansioso. ¡No! Tenemos que hacer la cosa de hacer. Voy a coger estas cuatro, pero me quiero dejar bloques de los que no se puedan convertir en anillos para el final. Y este mapa... estos me los voy a dejar. Este mapa creo que está sacado directamente de uno de... esto marea muchísimo, por cierto, cuando estás mirando y no jugándolo tú mismo. ¡Oh, bien! ¡Fantástico! No lo puedo creer. Este mapa es uno de los mapas viejos. Han puesto mapas nuevos y este mapa es de los viejos y lo he fallado. ¡Fantástico! Lo mejor de todo es que hay rotación. Y ahora este nivel no me va a volver a salir una temporada. Vamos a llevarnos bien plataforma ligeramente más alta de lo que puedo saltar. Ah, voy a intentar explorar los niveles más o menos porque si te consigues todas las esmeraldas con las fases especiales, puedes conseguir a Super Sonic. Y esas movidas, tampoco nada nuevo bajo el sol, quieto, parado. Atención a los detalles. Y es una cosa que me gustaría hacer. Pero las fases especiales están bastante escondidas y no te creas que he encontrado muchas más de las necesarias. En los últimos niveles básicamente no he encontrado... hay niveles en los que no he encontrado ninguna fase especial. Lo cual es increíblemente irritante cuando te faltan solamente un par de esmeraldas.
Y no tenía que haber... No, espérate un momento. ¿Qué ruta estoy? Aquí sé que hay una fase especial en alguna parte y no me la quiero saltar. Ok, no recuerdo esta zona. Oh, una vida. Nunca vienen mal. Pero bueno, no. Tampoco hay mucho que decir sobre el juego ya, salvo el estilo antiguo que han cogido y lo han vuelto a hacer como literalmente un juego de la Mega Drive. A ver, vamos a llevarnos bien. Me suena que había una fase especial por aquí. Y puede que esté equivocado. Porque una cosa que han hecho, comparado con los juegos, ya digo, sería como si hubieran sacado un juego casi de la Mega Drive hoy en día, o Genesis en América. Salvo que los niveles son bastante más grandes. Y las fases especiales están muy escondidas. Buen trabajo, Tails. Jugando con el escudo. Y... honestamente, no me... tendría que haber conservado el doble salto. No sé por qué he cambiado de escudo. Algo me dice que ya me he saltado una fase especial. Y me... me repatea un montonaco. Pero bueno, ya que estamos, seguiré haciendo de esto. Sé que hay una fase especial que prácticamente no te puedes saltar. Más adelante, yo creo. Pero voy a estar... esto va a ser obsesionarme sobre hacer todas las fases especiales a montones y no hablar tampoco de nada útil. Tampoco sería nada extraño, pero bueno, tampoco nos salimos de la costumbre. Pero me gustaría dejarme los anillos estos para el final, si fuera posible. Pero bueno, habrá que ir abriendo camino. Me gusta que hayan vuelto a meter las fases estas de... me tengo que dejar algún bloque que no me dé anillos para el final. O sea, para antes del final, quiero decir. Vamos a hacer una cosa arriesgada. Me voy a dejar esas bolas ahí para completarlas cuando me haga falta. ¿Por qué coño he hecho eso siquiera, no? Esas las tengo que completar las primeras. Ya no sé ni qué estrategia estoy siguiendo para esto. Vale, ya las he perdido. No, están aquí. Porque, digo, se me dan relativamente bien estas fases. Aunque no os voy a mentir, no he podido completar todos los niveles de esto todavía. Es una cosa que me falta por hacer ya por mi cuenta, ya digo, sin grabarlo ni nada. Y ojalá, aunque no creo que en lo que lleguemos a ver en los live streams estos... me he perdido. ¿Cómo coño me he perdido? Vale. Estas bolas son para el final, van a ser. Esas no me dan anillos. Así que ya tenemos un plan. Y como he dado más vueltas que un tonto, he acelerado esto mucho más de lo que hacía falta acelerarlo. Y me estoy haciendo la vida más difícil en lugar de ir simplemente sin más cogiendo las cositas que coger. Pero bueno, vale. Estas técnicamente tampoco me dan anillos, pero bueno. No, sí, estas sí me dan anillos. ¿Qué estoy pensando? Joder. He saltado ya por costumbre pensando que como había bumper en medio, no iban a dar ni el huevo. Ok, a esto es lo que quería yo ver. Ahora la pregunta es, ¿dónde pijo hemos dejado el sitio al que tenemos que ir? ¿Por aquí? ¿Tal vez? ¿No? ¿Hola? ¿Dónde están las esferas? ¿Dónde están mis queridas esferas? Estoy dando vueltas al azar. Una cosa que descubriréis pronto es que no tengo visión tridimensional de estas cosas, no tengo memoria. Si me meten en un laberinto de estos como para los ratones, me perdía en 0,5 segundos. Menos mal. No la he cagado al final como antes. Y nunca recuerdo dónde están las cosas en el espacio tridimensional este. Soy bueno reaccionando a las curvas, a los giros que hay que hacer cuando hay que hacerlos, por lo general. Pero siempre me pierdo muchísimo y me lo hago más difícil de lo que hace falta. Y ahora me gustaría ver una fase especial de las... de me cago en... me la he saltado. Mira que hay una... por irme por la ruta de arriba la he fastidiado. Mira que... gracias, Tails, supongo, porque yo no le he dado ese golpe. Ok. Ha sido bastante más fácil de lo que esperaba. ¡No, Lobasín, no! ¡No! ¡Mierda! Hemos perdido el juego. Es importante, hay que perder muchísimo tiempo balanceando, jugando a que no caiga el tótem del final y he fallado. Oh, me he saltado seguro una fase especial. Aquí conozco dónde están dos, y cuando digo conozco dónde hay dos fases especiales, quiero decir no me voy a acordar y me voy a perder muchísimo como antes. Hay una fase especial súper fácil de entrar en el primer nivel,
y me lo he comido. Una cosa que mola, espero que se oiga bien, la música de Fantástico, adiós escudo. La música de... del juego está muy conseguida, pese a que... no te había visto aquí antes. Salvo a que... los primeros niveles, salvo que hay muchos niveles retro. Y dirás, bueno, pues la música es la misma de siempre, ¿no? Ya, pero en las segundas fases cambian no solamente las mecánicas, porque si os fijáis, van a introducir mecánicas y las iré nombrando según aparezcan. Mientras sigo entrando en esta fase, esto va a ser el 70% de, de las partidas. Va a ser yo haciendo fases especiales y ya está. Santa madre de Dios, hay un montón. El requerimiento es conseguir 25 anillos y entrar en un postecito de estos. Pero creerme, las recompensas que dan al final de esto merece la pena muchísimo, bastante. Puede que no, pero honestamente sí. Y ya lo veremos. Vale, espera un momento, ¿me tengo que estar saltando alguna cosa? En principio no, tengo que estar atento a los anillos, no cagarla. Me gustaría que los emblemas sean dorados a ser posible. Pues me encanta el Sonic 3 nada más que porque las fases especiales son estas. Y las tengo, las del Sonic 3, casi todas controladas bastante. Y cuando digo Sonic 3, digo Sonic 3 y Knuckles. Siempre el Knuckles, que no se olvide el Knuckles. Con las Super Esmeraldas y todo el rollo. Y conseguía Super Sonic súper rápido. Nada más que porque me encantan las mierdas de las fases estas. Vale, me voy a dejar... no, un momento, no me voy a dejar estas. Que siempre intento hacerlo al revés. Luego fallo los perfectos. Cuidado. Voy a dejarme esto un momento aquí. Las salidas solamente son dos. Ok, voy a no dejarme esto aquí. Pero aún debería quedar otro bloque de estos grandes, por lo menos. 16 anillos, justo. Queda un bloque igual que esos en alguna parte. Y necesito... Un momento. Te he visto. Me la querían meter doblada. Si hubiera cogido esas dos, no me hubiera hecho el perfect. Y espérate cómo la puedo cagar. Vale. Menos mal. Esas cosas son las que te fastidian los perfes y consigues una medalla de plata. ¿Y quién quiere la medalla de plata? Nadie quiere la medalla de plata. Somos Sonic. Hay que ir rápido. La medalla de plata es demasiado lento. No tiene nada que ver. Es coger anillos, pero da igual. También tiene que ver. Nada en absoluto, pero lo mismo da. Creo que por aquí arriba sí que había una fase especial. Me gustaría mostrar la fase especial porque me dan un montón. ¡Ajá! Volvemos a vernos, anillo gigante misterioso, que honestamente es la primera vez que tenemos aquí. Pero esas son las fases especiales, y no se puede entrar por ahí. Dame la cosa de darme. Oh, Dios mío. Algún día llegaremos a la fase especial. Lo prometo. Va a llegar ese día. Eventualmente. ¿Qué fase es esta? Ok, no la recuerdo. Puede que esta sea nueva. Las dos anteriores, si no son iguales que una que hay en el Sonic 3, son muy similares. Este juego, las fases especiales... igual que las fases de verdad. Hay algunas nuevas y hay algunas que son, si no iguales, por lo menos inspiradas en los niveles clásicos. Y... digamos que tengo muchos kilómetros de Sonic 3 y sobre todo de Sonic 2. Sonic 2 yo creo que es uno de los juegos que más jugué en su época. Sonic 2 sí que me lo vicié bien. Básicamente he jugado a los Sonic clásicos a todos. Aunque hay un par de excepciones bastante flagrantes. Sonic 3, Sonic 2 enteros, 128%, con todas las superformas, con todos los personajes, con todo. Es lo que pasaba en esa época, de como no tenías muchos juegos, le sacabas provecho. Y este juego se puede bastante rejugar, yo ya lo he rejugado varias veces. Nota mental, intentar hacer los bloques de esferas lo antes posible. Para hacerme el perfecto y esas cosas. Ok, ahí tenemos uno. ¿Cómo se entra para acá? Esto... verlo y no jugarlo marea un montón. Por experiencia. Es desconcertantísimo. Vale, me falta un... ¡oh! La he cagado. La he fastidiado. Solamente queda este bloque. Ya no es perfecto. Mirad los anillos. No puedo cogerlos. ¡Mierda! ¿Lo veis? Sabía que este momento llegaría. Me siento sucio. ¡Ah, qué guarrada! Eso me pasa por no calcular las cosas de calcular. No tenía que haber hecho el zigzag ese. Vale. Y ahora lo importante. Vamos. Un minuto y 20 de partida dice esto que llevamos. ¡Qué mentira más grande!
Hay que venir por aquí. Es importante. Necesitamos... cuidado. Esto de aquí. Ahora sí. ¡Ajá! Puedo esconderme. Estas fases me encantan. Las fases especiales molan un montón. Son... una mezcla entre las fases especiales del Sonic CD y de... y de, extrañamente, Sonic R. ¿Alguien ha jugado al Sonic R? Yo lo he jugado más veces de las que me de las que estoy dispuesto a admitir. Y honestamente no me disgusta. Oh, mierda, tenía que haber ido por ahí, me estoy despistando muchísimo. Básicamente los anillos te dan tiempo, las esferas azules haces que vayas más rápido. Cuando llegas a Mach 3, que es lo máximo, aunque puedes continuar consiguiendo esferas azules para que te den puntos de bonus, puedes ya pillar al UFO, por cierto, que es una referencia también a las fases especiales del Sonic Heroes. Porque yo creo que el modelo es casi igual, aunque en el Sonic Heroes lo llevaban los chaos. Lo que pasa es que, si tomas bien las curvas, ni siquiera hace falta Mach 3. Sonic R, honestamente, ya digo, lo he jugado más veces de las que estoy dispuesto a admitir. Y me puedo hacer casi un speedrun de ese juego, aunque hace mil años que no juego. Pero hace unos años, encontré por ahí en un cajón viejo el CD del ordenador del Sonic R, que no sé, lo compré, no sé si, no en una colección, pero lo tenían como una colección en un kiosco y es como, ¿qué cojones es esto? Un juego que honestamente la idea está bien. Oye, Tails, necesito que vengas. Gracias, quiero mirar una cosa. Sí, cuando te apetezca. Porque esto lo han metido, que si miras para arriba y saltas, puedes engancharte a Tails si no se va por el lado. Me gustaría ver qué hay ahí arriba, nene. Chacho, baja para acá. Ven aquí, gracias. Por fin llevar a Tails de aliado es útil. ¿Qué es esto y por qué está aquí? Un momento, ¿no es una plataforma donde ya estábamos antes? Vale, nada, pensaba que sería algo nuevo. También sería una forma de llegar a la zona especial, mira, qué cosas. Pero esas esmeraldas las quiero cuanto a... antes. Ese... ahí... ah, mierda, ahora una fase especial que no voy a poder hacer. No me lo puedo creer. Solo hay una cosa peor que las medallas de plata, es ninguna medalla en absoluto. Bueno, da igual. Pero bueno, esto lo han metido nuevo. Ahora puedes quemar... un momento, de hecho esto te daba un logro. ¿Dónde está mi logro, Steam? No sé si los captura. De hecho creo que desactiva la interfaz de Steam porque me da el coñazo muchísimo. Pero eso es un logro. Tener el escudo de fuego sirve para cosas ahora. Y puedes quemar los puentes que te pinchaban y eran asquerosos y nadie le gustaba. Y me parece que por la ruta baja había otra fase especial, así que intentaré ir por lo bajini. Siempre que sea posible. ¿Tan bajo tengo que ir? Tal vez. Esto va a ser no tanto ir rápido como se supone que es de lo que van estos juegos, sino busca las puñeteras fases especiales, pero en cuanto lleguemos a cierto nivel no voy a encontrar ninguna fase especial. Porque al final del juego... no tenía que haber entrado por... Podía haber saltado perfectamente, pero una vez que tomé la curva ya sin querer, ya me había comprometido. Eso ha sido un error. Eso ha sido definitivamente un error. Pero mirad lo que han cambiado la estética de los... Esto solo tiene sentido para que nadie haya jugado los originales y jugarlos honestamente. Esto no desafía muchas leyes de la física. No sabía que lo podía hacer, ha sido sin querer. Pero... ups. Cuidado. Pero en cierta forma estoy orgulloso de haberlo hecho. Físicas... aunque las físicas son... ¡oh, puñetera agua! Casi iguales que los Sonic originales. Yo diría que básicamente iguales. La historia del desarrollo de este juego, para las tres personas que no lo hayan oído en 100.000 sitios... ¡ajá! ¡Lo sabía! Tenía que haber algo por aquí. Para las cuatro personas que no lo sepan, son básicamente fans del juego. Que... básicamente que se dedicaron a hacer fan games. Que se dedicaron a hacer juegos hechos por fans. Y... es un poco triste que este juego sea uno de los mejores en años. Y estoy incluyendo Sonic Generations. Me gusta este más que Sonic Generations. Este es más Sonic Generations que Sonic Generations. El problema es que de repetir las temáticas es que estamos un poco cansados ya de Green Hill. Ha habido más Green Hills en la historia que nada. ¿Cuántos juegos de Sonic no han tenido Green Hill? Porque creo que tardamos antes menos en contarlos.
Ah, tengo que coger esas dos cosas, esas dos esferas que hay ahí flotando. Son un poco arriesgadas de coger, pero merecen la pena. La música mola un huevo de las fases especiales, me encanta. Y creo que voy a poder pillar a este antes de coger la otra mejora. Me gustaría llegar a Mach 3 un día de estos, pero soy demasiado bueno en las fases especiales. Las físicas son prácticamente como Sonic R. Gira de formas súper extrañas. Y en cuanto vi cómo se funcionaba, de hecho los modelos de los personajes en las fases especiales son literalmente como los del Sonic R. Creo que están vueltos a crear, pero se han inspirado en los modelos del Sonic R. Y la forma de girar es bastante poco intuitiva, gira demasiado. El personaje cuando giras el control, pero es lo que ocurría en Sonic R y metías unos derrapes súper extraños, eran unas físicas rarísimas. Pero después de jugar dos veces a las fases especiales, dije, espérate, esto me suena de algo. Y efectivamente, vaya por Dios, ¿qué coño me pasa hoy? Perdió la voz. Joder, tengo que perder los anillos antes de esto. No. Otra fase especial. Ouch. Eso estaba puesto a mala idea. También te voy a decir. Y volveré a hacerlo una y otra vez. Anillos, te necesito. Gracias. Conseguiré ese escudo aunque sea el último que haga. ¡Ajá! He derrotado al sistema. Ahora nadie podrá derrotarme. He llegado a mi forma final. Tengo un escudo genérico que no tiene ninguna propiedad especial. ¡Temedme! Oh, mierda. Sé que hay otra fase especial por aquí, pero no recuerdo si sé por dónde se va. Está casi al final del todo. Y básicamente, como he jugado varias veces, la primera vez jugué sin más. ¡Oh, mierda! Me han bloqueado. Hay una fase especial más. Un poquito para atrás. Me la he saltado totalmente. ¡Ea! Lástima. Pero tengo un escudo genérico. Nadie podrá detenerme. Madre mía, esto va rápido, digo, han pasado 5 minutos y medio más fases especiales en el nivel este. Que es mucho más. La primera vez que jugué no me preocupé por las fases especiales. Y luego me dediqué nada más que a buscar fases especiales. Porque la primera vez me faltaron varios... ahí me la he jugado. Tengo que estar en altura para poder darle fiablemente. No me viene bien que tires la mano para arriba, lo necesito que la tires para abajo. Ahí me podría valer. Ok. Te puedes apoyar en la mano. Básicamente el jefe final del Sonic 2 como primero de los jefes, porque ¿por qué no? ¿Sabes? No sabes. Como ese jefe no fue absolutamente frustrantísimo en Sonic 2... ¿Verdad que sí, Tails? Asiente con la cabeza. Gracias, Tails. Como no fue absolutamente frustrante ese jefe en Sonic 2, decimos, vamos a meterlo como primero de los jefes. Aunque totalmente distinto, mil veces más fácil. ¡Y con anillos! ¡Qué gran diferencia! ¡Qué idea! Sonic 2 es súper frustrante el jefe final, madre mía. No es una cosa que echo de menos. ¡Ey, historia! O bueno, escenas. Por cierto, no sé si queda claro, pero creo que los robots esos son los X-Robo que había al principio evolucionados de alguna forma. La idea de la historia supone que es... La piedra esa tiene poderes temporales o algo así. En plan Sonic CD. Y estamos viajando a través del tiempo, creo. No estoy seguro. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa que no suelo hacer. Vamos a cortar aquí. Y vamos a separar los vídeos por niveles. Es una cosa que casi tendría sentido. Es una piedra de DeLorean. Probablemente es un condensador de flujo hecho piedra. Y no sabemos cuántos gigavatios puede o puede no tener. Pero vamos a dejarlo aquí. Y en el siguiente vídeo vamos a cortarlo de una forma que tenga más o menos sentido por primera vez en la historia. El próximo vídeo... Hostia, cómo se me ha olvidado el nombre, ¿te lo puedes creer? ¿Cómo se me ha olvidado el nombre? Este es otro de los niveles que siempre sale. El segundo nivel de Sonic 2 que era la polla, por Dios. No vamos a terminar hasta que no me acuerde el nombre. O me lo chiven por el chat. ¿Cómo se me ha podido olvidar? Chemical Plant, es Chemical Plant, Chemical Plant. ¿Cómo no puede ser Chemical Plant? Ya digo, Sonic 2 es probablemente el que más he jugado. Después Sonic 3. Y se me ha olvidado el nombre de Chemical Plant. La mejor canción de todo el Sonic 2, probablemente. No, casi seguro. Es la polla. Yo creo que siguen metiendo este nivel nada más que por la canción. Porque honestamente no es tan bueno el diseño del nivel. De hecho, tiene una de las partes más frustrantes de todo el juego.
Pero yo creo que lo meten nada más que por la canción. Pero bueno, continuamos en el próximo vídeo.